Muy bien. Pues bueno, el día de hoy nos encontramos una pequeña representación de estudiantes adheridos a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez. El día de hoy nosotros venimos una pequeñísima representación de la Casa del Estudiante y pues nosotros como estudiantes también tenemos una representación de 100 estudiantes adheridos a la FENER en la Ciudad de México entregando nuestro pliego de demandas que consideran pues que se hagan, que se tomen en cuenta más bien estos planteamientos que nosotros hacemos, como lo son áreas culturales, que lo son como más salones, que también son que se consideren a nuestros jóvenes adheridos a la FENER en estas becas Benito Juárez, porque se habla sobre que se le va a invertir en este rubro a la educación, pero hay todavía bastantes estudiantes a nivel nacional que no reciben una beca. Por ejemplo, los estudiantes y moradores de la Casa del Estudiante no tenemos una beca con respecto a este apoyo que se dice de Jóvenes Escribiendo el Futuro. Y pues nosotros sí pedimos que se reconsidere en materia de infraestructura educativa en el presupuesto de egresos de la Federación. También estamos pues denunciando que no se está tomando en cuenta a los estudiantes, 5.2 millones de estudiantes que no tuvieron pues la oportunidad, obviamente por la pandemia, de seguir con su educación, ya sea a nivel medio superior o superior, y pues que se le deje de invertir a estos proyectos que son pues algunos como el Tren Maya, que incluso muchos estudiantes tlaxcaltecas nunca vamos a poder hacer uso de esa infraestructura, y que se habla de algunos especialistas que dicen que va a empezar a dar recurso ese Tren Maya en unos 100 años. O sea, que nosotros como estudiantes actualmente no vamos pues a disfrutar precisamente de esa ganancia, porque va a empezar a dar esas, pues, esos proyectos que está haciendo el nuevo gobierno.